gente. Qué bien. Pasan los años y uno se sigue riendo como el primer día. Es para verlo. No les van a poner una cara, ¿no? Solamente mirar. Estaban las chicas, wow. Las chicas, enloqueció a todo el país. Fue el primer sex appeal que empezó acá en Uruguay. Es verdad. El show del mediodía. Y este que... No, wow, era wow. Wow. ¿Por qué tenés que decir wow? Yo te voy a explicar un día. Ustedes hagan esto, no se preocupen. Hicieron todo. En un partido de fútbol internacional, tiene el puntapié inicial, inauguraban el centro de esto, brutal, brutal. ¿Qué pasa cuando vos ves esas telescachadas como estuviste en el origen también? Por lo pronto, es muy lento lo que estoy haciendo. No es para esta época. ¿Te parece que no? Sí, es muy lento, muy lento. Ya tendrían que haber pasado 50 cosas. ¿Y por qué cuando lo vemos, vemos esa magia que nos quedamos como tarados frente a la televisión? Porque no te lo puedo explicar. Porque serán recuerdos o reminiscencias que te vienen. No sé por qué. Pero es muy largo, muy largo, muy, 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 muy tétrico. Seguís pensando como productor, ¿viste? Porque dice... Sí, claro, sí, sí, sí. Y es así, es así. Ahora la cuestión es tac, 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 tac. Tal vez porque la gente... El bolo alimenticio lo digiere más rápido, pues ya ni sabe ni qué gusto tiene. Pero tienen ¿te las parece cosas, que ¿no? es para toda la generación que pase eso tan rápido? Pues no todos ahora queremos sí. así que sea. Ahora todo. Sí, ahora sí, estaría. Pero vos te gusta que las cosas ahora sean así? Ahora te puede causar una demora bárbara. ¿Te gusta que las cosas sean así? A mí me parece que cuando hay demasiado vértigo también. Es que te tenés que ayornar, si no te ayornás, out. No. Es la vida que ¿y te impone. ¿Cómo armaban cada sketch? ¿Cómo se te ocurría en el momento? Decías, vamos a hacer tal cosa. Sí, sí, sí. Había un equipo en el canal que era campeón mundial, ¿no? Veníamos, yo trabajaba de noche en los cabarets, ¿no? Entonces me venía para acá en vez de ir para mi casa. Salía a las 6 de la mañana, más o menos, me venía para acá. Con Trota, que venía también 6:30, 7, y nos poníamos a pensar qué hacemos hoy. Y a las 10 de la mañana le decíamos a Bonavita o al Turco Abata, le decíamos, oh, hay que hacer tal cosa, tal cosa. Pero hay que hacerla, loco. Y la hacían. Hay que hacer un castillo, y hacían un castillo en 2 horas. Era bárbaro, era impresionante. Además participaban todo el equipo. Participaban. Claro, llegar al canal y encontrarte con Mosquilo. Claro. Llegar y te encontrar de frente con Mosquilo. No era común ver también a todos ellos que participaban. Choco, si me enfrento con Mosquilo, choco. Me tapa la luz, ¿qué hago? Cómo se divertía también. Sí, sí. Además, en aquella época, hay un pequeño problema técnico. Las ruedas daban vuelta. Las cámaras iban de un lado para otro. Y ahora están quietos, los muchachos no laburan. ¡Qué malo! Increíble. Hace 2 horas que está ahí. Y antes era... Llamaban para todos lados. Y en esas cámaras se inició Maxi. Maxi lo sentaban en los pedestales de las cámaras, que eran ay, muchos. Qué lo sentaban ahí y él iba, era como un trencito para él. Qué pero, bueno, por suerte, Maxi, Daniela, bien, pero Rodri. Rodri, por favor. Está arriba, porque Rodrigo. Está acá, claro, te haces el mismo. Ah, te, se va para arriba, se va para arriba. Me apagó el micrófono. Qué fenómeno. Rodrigo es un gran musicalista. Me encanta. Sí. Buen músico, buen baterista. ¿Y cuántas horas canta. Estaban acá dentro del canal? Canta. Mirá, te ama. Qué lindo, qué lindo. Y horas acá dentro, en los estudios, todo el día, ¿no? Todo el día. ¿Y sí? Prácticamente era todo el día. Toda una familia. Sí, era una familia fantástica, fantástica. Qué lindo. Había un... Porque además, todo el mundo se integraba a eso. Tal vez para dar los primeros pasos en todas esas cosas, ¿no? Porque... No se controta, vamos a hacer tal cosa. Entonces a ellos los entusiasmaba para crear ese personaje, ¿no? Pierrotti fue un tipo que enseñó maquillaje a todo el mundo. Ay, Pierrotti, ¿no? Sí, claro. Qué maravilla. El tipo qué divino, Pierrotti. Pero él lo tomaba como un trabajo, como un empleo, como un estudio. Y así todo, el iluminador, el escenógrafo, una voluntad. No, yo no estoy desacreditando a nadie ahora porque es impecable la imagen. La mejor imagen de televisión es esta, ¿no? Pero en aquella época era la atracción sangre que marchaba. Qué tremendo. Bueno, lo decíamos hoy, ¿eh? Que ya tenemos que terminar. Sí. Pero ¿sabes que cuando redondeamos el programa, cuando redondeamos siempre tenemos el brindis y lo marca el invitado? Por cualquier cosa. Puede ser algo muy grande, puede ser algo muy ínfimo. Eso es lo que queremos contagiar con toda nuestra teleaudiencia. Bueno, yo les iba a contar algo que era tan lindo que siempre lo tengo grabado y nunca lo conté. Yo hice 2 aterrizajes forzosos viajando para trabajar con el show del mediodía. Ay, por favor. 2 aterrizajes forzosos. Panzazo, tirar, ¿no? Y que después no fueron. Y en uno de ellos
después de haber dado todas las anécdotas que hay adentro brutales, ¿no? Entonces el avión, de todo lo que iba a decir, hay testigos, porque está Muñeca Fajardo, que fuera la, era la jefa de Isers, y el piloto era Acero Fuster. Era, ¿no? Y después que se aterrizó, lo más bien, y ya estábamos en cuenta, porque a mí, vamos a dar un pasazo, tráeme un whisky. Entonces, así le dije, así. Entonces, al lado mío había un tipo que decía, yo vengo vengo de Argentina porque me curaron de hígado, yo no me voy a morir. Casi la boca, viejo. Le digo, habían dos monjas, trota, dice, a ver si se mandan un milagro ahora a ustedes. Y tira, y lo más bien, y cuando tira así, ya estábamos todos desacatados. ¿Y quién sube? Sube un técnico del canal que era técnico de Pruna en aquella época, sí, ¿no? El papá del boli. El papá del boli. Digo, ¿qué pasó, viejo? Seguro que no prendió la lamparita verde. ¿Cómo? Sí, la lamparita se quema, boli, no funciona. ¿Por qué no se van a la...? Lo mío fue así, grandísimo. Todo ese misterio fue por eso. Después, en otro encuentro le cuento, viniendo de Chile para acá con el otro... Ay, por favor. Tremendo. No lo contás en la próxima visita. En la próxima, por ¿prometido? Sí, sí, brindemos sí. Por Cacho. ¿Por qué querés brindar? Por Cacho. Por lo que vos quieras. Mirá. ¿Sabés por qué voy a brindar yo? Por nosotros y por el futuro. Que todo el futuro sea con la imagen de Canal 12. Porque la imagen de Canal 12 está conservada con los mismos colores y con la misma igualdad de cómo se formó. Y como se formó, sigue siendo el mejor canal que existe acá en el Uruguay. Los otros me van a matar por la calle, pero me importa un poco. ¡Te queremos, Cacho! ¡Te queremos! ¡Gracias por existir! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, si Dios quiere!